es una producción Creativa Estudios. Creativa Estudios, ganador del premio Luna de Plata. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle nuevamente su programa internacional Alma de Mujer. Digo internacional porque este programa lo van a ver en Ámsterdam. Así que el saludo muy especial para todos quienes nos siguen vía YouTube. Y hoy estamos disfrutando de unos deliciosos taquitos, unas fajitas de pollo súper ricas. ¿Y sabe por qué? Porque estamos aquí en el restaurante Anda Pícate, que le recuerdo que tiene música en vivo los días viernes y sábado. Así que pues vamos a ver a quién nos tienen acá cantando. Bueno, hola amigos, pues desde la ciudad capital está Darison Calderón, aquí en Anda Pícate, con lo mejor de la música en vivo. Usted no sabe cómo se deleita un delicioso taco escuchando buena música y de buenos cantautores de Guatemala. Y usted sabe que Alma de Mujer siempre enseñando y aprendiendo juntamente con usted. Así que iniciamos con un nuevo programa que hoy es internacional, que es Alma de Mujer. Padre es quien te guía por buen camino, hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. La vienesa, haciendo las delicias, delicias de su mesa. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro. Intereses bajos, muy bajos. Moneda de oro. Estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Bebé, pero qué bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí. Estamos súper felices de poder acompañarle, de poder estar junto a usted, de poder tomarnos juntos una tacita de chocolate, porque me imagino que usted la está disfrutando, está en su hogar, en su casita, o está con los amigos y amigas. Un saludo muy especial para todos y todas. Bueno, y quiero comentarles que hoy la alegría juvenil se hace presente en Alma de Mujer. Por ahí los jóvenes que tienen tanta energía y sobre todo que la música hace que suenen los sentidos y que los sentidos se hagan más fuertes. Entonces vamos a ver este especial con los chicos del Colegio Monteverde. Así es, Leti. Bueno, esa adrenalina, esa energía. Y recuerden ustedes que nosotros le hablamos de Music and Dance Festival. Pues veamos un poquito de esta energía y capturemos lo mejor para que nosotros trabajemos y hagamos todo el tiempo lo mejor y con buena energía como buenos quetzaltecos. Así que veamos. Bachillerato y pues a ellos les tocó el género de merengue. Así que vamos a pasar adelante y cuéntenos. Bienvenido. Cada quien va a decir algo. Bienvenidos aquí al stand de merengue. ¿Ah? Mi nombre es Josué y mis compañeros acá les van a explicar
algunos de la historia del merengue, los instrumentos y algunos de sus más grandes exponentes de género musical. De Santiago, y nosotros vamos a exponer sobre la historia del merengue, que fue creado por Alfonseca en 1844, y este se volvió famoso hasta 1850. Fue creado principalmente por un baile de cubano llamado Upa o Umpa, y se regó por toda la sociedad dominicana y republicana. Mi nombre es Alejandra y les voy a exponer sobre algunos instrumentos del merengue. El saxofón, que es un conocido también como saxofono. Es un instrumento musical cónico de la familia de los instrumentos de viento madera. Este es la trompeta, que es un instrumento de viento. Se produce gracias a la vibración de los labios, porque por medio de los labios es donde se produce el sonido y sale el viento de la trompeta. El acordeón es otro instrumento musical de viento, aunque se utiliza con las manos, pero el viento es el que produce el sonido. Y la tambora dominicana, que viene de donde es el merengue, de República Dominicana. Como la pueden ver, está hecha de trozos de madera de forma de cilindros, en forma de como cilindro. En ambos extremos, las membranas o parches hechas por lo general de piel de chivo. Y solamente, gracias. Somos Quinto Bachillerato y esto es el género de merengue. Estamos en el grado de sexto primaria y ellos nos exponen el género Charleston. Vamos a conocer más acerca de este género. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Kevin. ¿Y qué nos puedes decir acerca del Charleston? Que el Charleston es un género que se baila para que la mayoría de personas lo bailan para esperar el tren. Bueno, y nos encontramos con la maestra del grado de sexto primaria. ¿Cuál es su nombre? Marisol Pastor. ¿Y qué nos puede decir acerca del Charleston? Bueno, que el Charleston es una danza folclórica situada en el año 1903. Esta se originó en Estados Unidos y en 1920 se trasladó a Europa. ¿Y qué nos puede decir qué es la parte favorita de este género? Este género sobresale porque es una forma de divertirse, también fue consuelo para la gente europea que había vivido una época de guerra en el año de 1914, en la Primera Guerra Mundial. También me llama mucho la atención porque dice que en esta época la mujer utilizó por primera vez el pantalón y hubo un cambio drástico en la forma de vestir, también en la exageración de maquillaje. Muchas gracias. Estamos con uno de los alumnos de sexto primaria. ¿Cuál es tu nombre? Diego Maximiliano. ¿Y qué nos vas a exponer hoy acerca de este género? La historia del Charleston. Así como les comentó hace un momento la maestra, el Charleston se originó en 1903, como se puede observar, y su mayor esplendor fue en 1920. Se trasladó a Europa en 1926 y se usó para olvidar todo el dolor de la Primera Guerra Mundial. La moda empezó a cambiar, así como se puede ver en estos lugares. El baile es rápido, en compás de cuatro tiempos y es muy alegre. Dinos, ¿cuál es tu nombre? Luzby. ¿Y qué nos puedes comentar acerca del género del Charleston? Pues que el Charleston se originó a comienzos del siglo XX como danza folclórica afroamericana en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, en los Estados Unidos. El Charleston fue un ritmo, pero también fue un símbolo que caracterizó a una época de despreocupación, mucho antes de que llegara la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial, para arruinar el panorama. Un coreógrafo afirmaba ser el creador de los famosos pases de baile de Charleston, habiéndolos presentado a finales de 1923 como parte de la revista de Music Follies. Aquí estamos con otra compañera. ¿Cuál es tu nombre? Sharon. Y bueno, ella nos va a comentar mucho más acerca de este género.
Pues el charleston se originó en 1903. Fue una danza folclórica negra que se originó en la ciudad de Charleston, que está en Carolina del Sur, que está en los Estados Unidos. Esto es sexto primaria y estamos representando el género del charleston. Seguimos con nuestro recorrido a través de los stands y ahora nos encontramos en el grado de cuarto primaria. Vamos a entrevistar a algunos alumnos. ¿Cuál es tu nombre? Yasmín. ¿Y qué nos puedes decir acerca de este género? Ella nació el 26 de septiembre de 1948 en Gran Bretaña, hija de madre judía alemana y padre británico de origen checo. Ellos radicaban en Australia. Se debutó en el mundo de las canciones pop y el country. Ella se hizo mucho más famosa con el papel de Sunny en la película Grease, con el protagonista John Travolta. Ella, como se dice, su filmografía fue muy corta. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hugo Ramírez. ¿Y qué te tocó exponer en este día? Sobre John Travolta. ¿Qué nos puedes decir acerca de él? Nació el 18 de febrero de 1954 en Nueva Jersey. Se inició con el mundo de la actuación siendo un niño, participando en obras escolares, teatrales y musicales. También tomó clases de baile con Fred Kelly, hermano del popular actor Gene Kelly. A los 16 años dejó la escuela para dedicarse a la actuación, radicándose en Manhattan. Hizo su debut en Broadway en 1972. En 1975 empezó su carrera en el cine. En 1978 hizo el éxito comercial Grease junto a Olivia Newton-John. El musical cuenta el amor entre el rebelde Danny Zuko, o sea John Travolta, y la inocente Sandy Olson, o sea Olivia. Ha participado en más de 40 películas y ha recibido nominaciones de la Academia Británica de Actores y ganador de un Globo de Oro al Mejor Actor y Bailarín. Gracias. Vilma. ¿Y acerca de qué nos vas a hablar? De Chubby Checker. Chubby Checker nació el 3 de octubre de 1941. Su nombre real es Ernest Evans. Es conocido como Chubby Checker, el rey del twist. Su género es el rock and roll y el twist. Inició su carrera en 1959. Se relacionó con los Beatles, los Abson Boys, Bill Haley y los Fats Domino, gracias. ¿Cómo te llamas? Jaime Alejandro Sánchez Bog. ¿Y qué es lo que nos vas a exponer el día de hoy? Del baile del twist. El twist es un baile basado en el rock and roll muy popular a los comienzos de la década de 1960. Llamado así por la canción que se originó de Twist. Esto es uno de los bailes donde las personas no se tocan al bailar, como aparece en esta foto. Gracias por su atención, pueden pasar. Y bueno, ¿cómo te llamas? María Fernanda. ¿Y qué nos puedes comentar? A mí me tocó exponer en qué consiste el twist. Cuando bailamos twist, tenemos que mover los pies. Uno tiene que estar moviéndose y el otro al lado contrario. Cuando bailamos twist, más se baila así individual y no tanto así en parejas. Gracias. Beverly, yo les voy a decir sobre la rocola. El nombre de rocola es una variación del nombre del dispositivo rocola, de la invención del fundador de la constructora de máquinas David Cullen Rocola, y no es un acrónimo de la palabra Rocky Victrola como mucha gente piensa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernanda. ¿Y qué nos puedes decir hoy de este género? Bueno, pues que además la rocola tiene otro nombre, se llama Jukebox. Y este funciona introduciendo una moneda y seleccionando la música que nosotros querramos para poder reproducirla. Esta mide más o menos 1.5 metros
Y un dato interesante sobre las rocolas es que las primeras creadas todavía están en el museo. Gracias. Y vamos con la última de las alumnas. ¿Cómo te llamas? Mariana Miguel García Cabrera. ¿Y qué nos vas a hablar hoy? Sobre el baile del twist. Explícanos en qué consiste. El twist es un baile basado en el rock and roll, muy popular a comienzos de la década de los 60, donde las parejas no se tocan mientras que bailan. Este baile lo popularizó Chubby Checker en 1960 con su versión de tema de The Twist, compuesta por Hank Ballard. Consiguió el primer lugar en los rankings de Estados Unidos y se convirtió en el poseedor del récord de ser el primer sencillo en convertirse en el primer lugar dos veces en años diferentes. La primera vez en 1960 y luego en 1962. Padre es quien te guía por buen camino, hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. ¿Estás buscando en dónde aprender a hacer tus manualidades? Ya lo encontraste. La Oruga te ofrece durante todo el año diferentes técnicas como decoupage, pintura en tela, madera, vidrio, cerámica, papel, velas, falso óleo, repujado, contri en tela, cuadros bordados, foamy y mucho más. Encuéntranos 17 Avenida y Séptima Calle 17-05, Zona 3 de Xela. Muchas gracias por continuar en Alma de Mujer. Bueno, estamos ubicadas aquí en Anda Pícate, a pocos pasos del Parque Central. ¿Quiere usted deleitar de un delicioso chocolate con un sabor sumamente especial? Pues ven aquí en Anda Pícate, que es un chocolate que miren, de verdad se lo recomiendo. ¿Quiere probar usted estas deliciosas fajitas? Pues venga y comparta con sus amigos y con su familia. ¿También quiere venir para el Día del Padre? Pues venga a deleitar de muchos platos sumamente deliciosos y aparte de súper ofertas. Música en vivo aparte, ¿verdad? Los días viernes y sábado con un cantante que viene desde la ciudad capital. Así que vengan aquí a Anda y Pícate. Bueno, y quiero comentarles de que hay un movimiento a nivel mundial y se llama Indigenous Movements. ¿Qué quiere decir esto? Movimiento indígena, que vela por la protección del indígena que está erradicado fuera de Guatemala. Y no solo indígenas guatemaltecos, sino que también indígenas del resto del mundo. Es un movimiento sumamente interesante que vela por la protección integral de cada cultura, ¿verdad, Leti? Sí, sobre todo, Diane, algo que hay que resaltar es que la empresa Creativa Estudio es una empresa que también lidera todo lo que es tecnología y comunicación aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y gracias a ello, pues tenemos la oportunidad de ver a nuestros hermanos en el extranjero, de ver todo lo que están avanzando, de todo lo que están haciendo. Así que una empresa quetzalteca lidera esta red de comunicadores. Y a través de esto, pues vamos a ver esta entrevista que le hicimos a Quetzal Tzab. Él es un parte del movimiento indigenista a nivel mundial. Desde Ámsterdam, Holanda, señoras y señores, vamos a presentarle esta entrevista. Gracias, es un placer estar de esta manera. Gracias a ti por aceptarme para hacer esta plática contigo y estar con ustedes de esta manera. Muchísimas gracias. Y sí, como tú dices también, desde aquí, desde Ámsterdam, Holanda, bueno, aquí apoyamos a la gente indigenista. Nosotros, el nombre de la organización se llama Movimiento Indigenista, Indigenous Movement. Por estar viviendo aquí en Holanda, por vivir aquí en Europa, la mayoría de de la gente con las que hablamos aquí en Europa es en inglés, ¿no?
Por supuesto, yo hablo también holandés, pero nuestra idea es promover el conocimiento indigenista en Europa, en el sentido de que la gente europea no sabe mucho de lo que son los derechos indigenistas, no sabe de los problemas que tienen, los asuntos que tienen muchas partes de la gente indigenista, ¿verdad? En Europa, por ser un lugar muy consumista, la gente le interesa más ver nuestros países como solamente de vacaciones, ¿no? Sin darse cuenta de que nosotros también estamos peleando por un mejor futuro, la gente indigenista del mundo. Bueno, uno de los derechos más importantes que se han venido desarrollando los últimos 20 años, donde un grupo de gente empezó a formar todo eso de los derechos indigenistas, han habido de varias maneras de querer hacerlo y atentos también de querer hacerlo, y de una manera o de otra no habían sido hechos, ¿no? Hasta en el año 2007, donde definitivamente Naciones Unidas aceptó la declaración de los derechos indigenistas. Y eso es un paso muy, 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 muy alto, muy fuerte para lo que es el mundo indigenista, porque por primera vez existieron derechos para los pueblos indígenas. Pues lo más importante es que tengan un contacto, por favor, vean nuestra página. Y si se quieren contactar contigo, que por favor que se comuniquen con nosotros, porque nosotros desde aquí podemos mandarles información si es que necesitan alguna ayuda y cualquier cosa que nosotros les podamos ayudar. Por favor, déjenos saber, que a nosotros lo hacemos con mucho gusto. Somos una organización que no recibe subsidios hasta ahora. Así que no tenemos, nadie nos puede decir de esta manera, no, los derechos indigenistas, y vamos por eso, estamos a favor de los derechos indigenistas, a favor de los hermanos indígenas, eso es lo que hacemos. Bueno, pues les mando un saludo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Esperando que esto de las cuestiones indígenas cada día se vaya mejorando mucho más en Guatemala. Estamos pendientes de las cosas que pasan ahí. Sin embargo, por favor, vamos a mantener un contacto fuerte. Un saludo muy, muy fuerte desde aquí de Ámsterdam, Holanda. Y muchas gracias por aceptar estar adentro de ustedes en sus hogares. ¡Viva el movimiento indigenista! Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro, intereses bajos, muy bajos. Moneda de Oro, estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Padre es quien te guía por buen camino, hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. La vienesa, haciendo las delicias de su mesa. ¿Estás buscando en dónde aprender a hacer tus manualidades? Ya lo encontraste. La Oruga te ofrece durante todo el año diferentes técnicas como decoupage, pintura en tela, madera, vidrio, cerámica, papel, velas, falso óleo, repujado, country en tela, cuadros bordados, FOMI y mucho más. Encuéntranos 17 Avenida y Séptima Calle 17-05, Zona 3 de Xela.
Gracias por continuar en Alma de Mujer y recuerde, si usted nos quiere escribir en el transcurso del programa, aparecerán nuestros correos electrónicos. Si quiere visitarnos, pues visite la fanpage del Facebook, anote Alma de Mujer, y si usted se perdió algún programa en especial, pues entre a YouTube y visite Alma de Mujer también, y así no se pierde ningún programa. Recuerde que nos ven en Japón, en Venezuela, en España y en el resto del mundo. Y usted quiere mandarle saludos a alguien, pues comuníquese con nosotros y lo vamos a hacer a nivel mundial, y usted le va a dar un fuerte abrazo y un beso, pues por medio de Alma de Mujer. Bueno, es sumamente interesante cuidar y mantener las tradiciones en la ciudad de Quetzaltenango. Y una de las bellas tradiciones que conservamos aún es la tradición del Día de la Virgen de María Auxiliadora. Por supuesto, el pasado 24 de mayo se festejó a lo grande el Día de la Virgencita. Así que vamos a ver qué nos tiene nuestra compañera Merelyn Brigitte al respecto. Muy bien, nos encontramos esta mañana en el Colegio María Auxiliadora y con una de las alumnas que está acá con nosotras. ¿Cuál es tu nombre? Raquel Herrador. Raquel, cuéntanos, ¿cuál es tu mensaje para la población quetzalteca acerca de esta actividad que realizan todos los años? Pues es una actividad muy bonita, ya que se demuestra el fervor mariano, el amor hacia la Virgen María Auxiliadora, y es una actividad muy bonita para todos los católicos de aquí de Xela, y en especial para nosotras, las salesianas. Los salesianos. Muchas gracias, Raquel. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti. Estamos con otra alumna aquí. ¿Cuál es tu nombre? Carla. Carla, cuéntanos, ¿cuál es tu comentario hacia toda la población quetzalteca acerca de esta actividad? Bueno, es una tradición que se ha llevado hace muchos años a conmemoración a María Auxiliadora, que todos los 24 de mayo se celebra la tradición de María Auxiliadora. Muchas gracias, Carla, y pues acá como pueden ver están todas las alumnas felices de estar celebrando este 24 de mayo, y también está el Liceo Guatemala acompañándonos, como siempre, celebrando este 24 de mayo, el Día de la Virgen María Auxiliadora. Muy bien, estamos con una compañera nuestra. Y ¿cuál es tu nombre? Yo soy Evelyn María José Álvarez. Evelyn, ¿cuál es tu sentir en este día, ya que estamos celebrando el Día de la Virgen? Pues la verdad, muy contenta. Pues la verdad, pues hoy es mi último 24 de mayo. Tengo el honor y el privilegio de cargar a la Virgen. Y bueno, también hoy es el cumpleaños de mi hermanita, entonces me siento muy, muy agradecida con ella, con la Virgen, va. Muchas gracias, Evelyn, y pues sigue disfrutando de este día. Gracias. Muy bien, estamos con una alumna de la promoción. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda Curiel Félix. María Fernanda, cuéntanos, ¿cuál es tu sentir en este año, ya que puede ser el último como alumna cargando en este día 24 de mayo? Sí, es el último, pero muy contenta porque me voy feliz del colegio y muy contenta porque es mi última celebración, pero me siento feliz porque la Virgen me ha acogido con mucho amor, y también todo el personal del colegio. Y estamos muy contentas todas nosotras, yo y mis compañeras. Estamos muy felices por esta fiesta. Muchas gracias. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza.
nos encontramos acá con una exalumna del Colegio María Auxiliadora. ¿Cuál es tu nombre? Linda Villatoro. Linda, cuéntanos cuál es tu sentir en esta mañana, ya que por muchos años tú estuviste cargando aquí y pues ahora estás como exalumna. Pues es un sentimiento alegre y a la vez triste porque viví 13 años en este colegio y la verdad les digo que es una experiencia inolvidable que se queda guardada en el corazón y recordar a la auxiliadora que siempre me acompaña. Muchas gracias. Muy bien, nos encontramos acá con una de las pequeñas alumnas que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Carmen Lucía. Carmen, ¿cuál es tu sentir en este día ya que estás cargando a la Virgencita María Auxiliadora? Yo me siento feliz porque estaba esperando mucho este día y hoy que nos trajimos a mis primas les estaba diciendo en el carro de que estaba muy feliz y que tan rápido llegó este día. Muchas gracias. Pues ya ven, esta es la emoción que se vive con las nenitas de este grado del Colegio María Auxiliadora. Muy bien, estamos acá con un padre de familia. ¿Cuál es su nombre? Humberto Valle. Don Humberto, no. Don Humberto, cuéntenos acerca del sentimiento que usted está sintiendo en este momento, ya que su hija está participando en esta actividad tan importante. Pues es algo muy, muy bonito, espiritual, porque desde pequeño le estamos inculcando los principios católicos a ella. ¿Cuál es el mensaje a la población quetzalteca en este día tan especial? Pues de que recordemos, ¿va?, que tenemos una madre y que ella siempre intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Y que nos unamos todos los quetzaltecos en oración para ir cambiando nuestro mundo. Muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos en este día 24 de mayo, tan especial para la Virgen María Auxiliadora. Pues yo soy Marilyn Bog, reportó para Alma de Mujer en el segmento Educación y Valores. Es sumamente importante conocer la historia de otras mujeres. Por eso, ahorita vamos a llegar a un segmento sumamente favorito de usted y de nosotras, el segmento de Mujeres Líderes. Y en esta ocasión, nos toca hablar de una mujer que no solo es bella por fuera, sino también es bella por dentro. Y me estoy refiriendo a Angelina Spock, ¿verdad, Leti? Ella es una mujer bastante interesante porque ha trabajado mucho en los derechos de las mujeres a nivel nacional. Así que vamos a ver su historia aquí en Alma de Mujer, en el segmento Mujeres Líderes. Amigas, amigos televidentes, hoy tengo el gran honor de entrevistar a Angelina Aspuac. Ella realmente es una mujer bastante interesante y nos va a comentar en este segmento de Mujeres Líderes todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su historia y cómo ha dejado marca, huella en nuestra bella Guatemala. Angelina, bienvenida. ¿De dónde es usted? Yo soy de Santiago, Zacatepeques. Bueno, Angelina, cuénteme un poco de su niñez, ¿en dónde inició sus estudios? Bueno, yo soy de Santiago, Zacatepeques, estudié en la escuela de la localidad hasta segundo primaria y pues bueno, luego saqué el resto de mi primaria en la escuela nocturna, siempre de Santiago, Zacatepeques. Bueno, ¿y se dedicaba a estudiar en la mañana y trabajar en la mañana y estudiar en la noche? Sí, pues yo vengo de una familia agricultora y bueno, la situación económica, la carga familiar que tenía mi mamá, pues era un tanto difícil que las mujeres pudiésemos estudiar, entonces había que ayudar en casa, por lo que fue difícil estudiar de día, ¿verdad?, como todos los niños, entonces me vi obligada a estudiar en las noches, entonces trabajaba de día y de noche estudiaba. Cuénteme qué pasó después en su época de adolescente, ¿a qué amigas recuerda? Ay, la adolescencia, pues es una etapa muy bonita, la verdad, aunque muy trabajada, ¿verdad?, ayudando a mis padres, prácticamente crecí y llegué a mi adolescencia trabajando en el campo, en la agricultura, vendiendo los productos que se producían en la casa, en los terrenos. Y bueno, pues sí, tengo algunas amigas, ¿verdad?, muy lindas que recuerdo que me acompañaron en la iglesia, en la calle, ¿verdad?, en la escuela. Y pues quizás fue una época más trabajosa, digamos, que salir en la calle o que pasear o que darse el tiempo para convivir, era muy poco en realidad.
Bueno, realmente es lo que se vive en nuestras comunidades, pero también quiero preguntarle, ¿cómo es que usted siguió estudiando y sacó el nivel medio? ¿De qué se graduó? Bueno, después de la escuela nocturna, cuando saqué mi sexto primaria, digamos, mi papá pues ya quizá mejoró un poquito en cuanto a la situación económica, entonces ya tuve apoyo de mis padres en los básicos, estudié en el Instituto por Cooperativa de Santiago Zacatepeques y luego pues saqué mis estudios de secretariado bilingüe en la ciudad capital, me gradué de secretaria. Bien, dentro de todo el trabajo que usted ha venido realizando, ¿cuál podemos decir que es lo más relevante? Bueno, una de mis, digamos, trabajo que más me ha gustado, que me apasiona, ha sido el trabajar por los derechos de las mujeres. Inicié trabajando en una organización de mujeres que es la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques, AFEDES, y pues ahí siento que me encontré conmigo misma. Encontré que las mujeres también teníamos derechos y bueno, me identifiqué con mucho de la lucha que llevaban estas mujeres por defender sus derechos y bueno, ahí poco a poco me fui empoderando, llegué a trabajar como directora, a ser parte de la dirección de esta organización durante más de 10 años y luego pues me propusieron para ocupar un cargo como funcionaria pública, llegué a ocupar el puesto de subsecretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer en el periodo 2008-2012 que fue el gobierno de Álvaro Colom. Bueno, dentro de todo este trabajo, ¿cómo cree que ha impactado a las mujeres en su alrededor? Bueno, quizá fueron logros, digamos, desde la organización, digamos, desde sociedad civil, desde las mujeres y luego trabajar desde el Estado, fueron muy significativos y pues yo me fui de la organización y luego de la Secretaría Presidencial de la Mujer con mucha satisfacción, puesto que pues di lo mejor de mí, trabajé con mucha pasión. Los esfuerzos en este país, aunque sean muy grandes, ¿verdad?, de parte de una, porque son esfuerzos humanos, el sacrificio a veces de dejar a la familia y dedicarse al trabajo, aunque son muy grandes, nunca son suficientes. La situación de la mujer hoy por hoy pues no ha cambiado mucho, sin embargo hay que seguir en la lucha por reivindicar los derechos, por posicionarlos y obligar al Estado a respetar y hacer que se ejerzan esos derechos, al igual que el empoderamiento de las mujeres, ¿verdad?, a nivel individual. Bueno, y también ha viajado por muchos lugares, cuénteme de sus viajes. Bueno, siempre ha sido parte del trabajo que realizo desde el que estaba en sociedad civil y bueno, invitaciones, ¿verdad?, donde hay que ir y presentar el trabajo que se está haciendo, compartir experiencias. Pues ha sido muy bonito, ¿verdad?, y siempre he tratado de apartar un tiempecito para conocer algunos lugares, aparte de sacar la tarea, ¿verdad?, que hay que sacar. Pues sí, conocer a mucha gente es realmente muy bueno, tener contactos en otros países, poder compartir las experiencias de allá para acá, de aquí para allá. Y bueno, pues he conocido a mucha gente, he viajado a España, a Trinidad y Tobago, República Dominicana, toda Centroamérica y varios lugares de Estados Unidos. ¿Qué podemos decirle a todas esas mujeres que posiblemente pues no tienen una visión amplia? ¿Qué podemos comentarles acerca de todo lo que la potencialidad de la mujer lleva dentro? Yo creo que, y eso lo viví yo, ¿verdad?, que al principio no creía mucho en mí, hasta que tuve la oportunidad en el trabajo, las mujeres me encargaron y me confiaron el trabajo de la dirección de la organización y no sabía hasta dónde era capaz, hasta que asumí la responsabilidad y me di cuenta de que pues sí, tenemos un gran potencial cuando a veces nos vemos en situaciones un poco difíciles en donde reluce la capacidad y el potencial que tenemos dentro. Solo es de aventarse, de animarse, de hacer las cosas, de participar, de aceptar los retos, porque el gran problema siempre es el miedo y cuando huimos de las cosas, de los desafíos, pues nunca vamos a enterarnos o darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar.
es de animarse y hacer las cosas. Las mujeres, al igual que los hombres, estamos dotadas de capacidad. Y pues es importante, ¿verdad?, empezar por una misma, saber que una tiene capacidad, animarse, porque si una no se valora, nadie más lo hace por una. Una tiene que animarse a dar el primer paso. Muy bien, qué interesante lo que nos ha dicho acá en el segmento de Mujeres Líderes. Vamos a un corte y regresamos. Les damos la cordial bienvenida. Pues estamos muy agradecidos con ustedes, ya que esta actividad pues es algo tan importante para nosotros, ¿verdad? La celebración, más que todo, el Día Internacional de los Museos. Bueno, entonces, siéntanse en sus casas. Qué bueno que estén con nosotros. Efectivamente, nos encontramos con la licenciada Raquel García. Ella es la directora del Museo del Traje Maya, acá en la ciudad de Quetzaltenango, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Raquel, al programa Alma de Mujer. Muchas gracias, Leti, por esta oportunidad que nos da de llegar a la población y de poder también participar de este programa tan interesante que usted, semana a semana, llega a la población. Bueno, y estamos festejando el Día del Museo. ¿Qué sorpresas nos tienen ustedes el día de hoy? Estamos dando conferencias con relación a la importancia que tienen los museos en la educación de la niñez y juventud. Principalmente está enfocada a los docentes, maestros de escuelas públicas, privadas y también a los maestros de escuelas de español, porque sabemos que ellos son los más indicados para poder generar esa cultura de visitar museos, y que es importante también porque viene a ser un complemento para la formación y también la información de los niños. Bien, ¿usted ve esos bellos trajes mayas? ¿Sabe lo que significan? Si no, ¿en dónde pueden saber el significado de estos trajes, Raquel? Pues acá en Museo Xquic del Traje Maya es donde nosotros hemos tenido como objetivo fundamental el revalorizar el contenido simbólico, histórico y cultural que llevamos en la ropa y que tiene un significado milenario. Acá en el museo se dan conferencias sobre la historia milenaria de los trajes y también sobre cultura maya en general. ¿Cuántos trajes alrededor tienen y qué áreas cubren? Estamos trabajando ya con una colección de más de 100 trajes de 15 áreas lingüísticas. Creemos nosotros que es muy importante el fomentar ese conocimiento de los diferentes pueblos mayas que conforman Guatemala. Dentro de ellos tenemos pueblos quichés, cachiqueles, canjobal, sutuil, quechí, pocomchí, entre algunos otros. Muy bien, ¿algo más que desea agregar a la entrevista? Bueno, indicarle a todos los televidentes que Museo Xquic del Traje Maya es una organización no gubernamental que no tiene apoyo financiero de ninguna entidad, por lo tanto pues siempre se solicita una contribución simbólica para el ingreso, ya que de esa forma también van a contribuir al mantenimiento de este lugar, puesto que no tenemos pues ningún otro ingreso para poder mantener este lugar. Muchas felicidades, Raquel, y a todo su equipo de trabajo. Muchas felicidades a usted, que tiene realmente las ganas de venir a aprender de lo bello de Guatemala. Vamos a un corte y regresamos. Padre es quien te guía por buen camino. Hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño. Invítalo y platica con él. Demuéstrale tu cariño con una taza de chocolate de la vienesa. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en Calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. Es grandioso saber que muchas personas están cuidando y protegiendo nuestra cultura. ¿Qué me refiero? El cuidado a nuestros pueblos originarios. Saber que tenemos que trabajar y actuar para poder conservar nuestra bella cultura. Y a eso nos referimos en este segmento, acerca de las reformas. ¿Qué quiere decir eso, Leti? Explíquele a nuestro televidente. Bueno, que creo que como mayas, como
pueblos originarios, nosotros tenemos derecho a ser protagonistas de nuestros cambios. No nos gusta nuestra Guatemala muchas veces como está. Entonces, queremos propuestas, señores, señoras, y nosotros vamos a tener ese cambio. Así que estas propuestas nos las presenta RENOG, los jóvenes que están trabajando por presentar estas reformas del Estado. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a fortalecernos mutuamente conociendo nuestra cultura y conociendo todo lo que pasa a nuestro alrededor. Veamos. Reforma del Estado desde los pueblos y las comunidades. Justificación el por qué una reforma del Estado de Guatemala desde los pueblos y las comunidades. Si bien es cierto que algunos plantean que ha habido cambios en los últimos años, dichos cambios son tan insignificantes en relación al deterioro de la vida y las oportunidades de y para los pueblos indígenas, pobreza, enfermedad, ignorancia y racismo. Y muchos cambios son producto de la dinámica social que, a pesar del Estado y la clase política, natural y normalmente deben suceder. Otros son cambios producto de luchas, tal vez dispersas, sin estrategias amplias, que permiten aseverar que hay un retroceso político de los pueblos indígenas a partir de 1996. Relacionar con cooptación, ONGización e individualización. Las condiciones materiales de vida de la mayoría indígena se siguen deteriorando. Se cultiva poco maíz, lo que incide en el auge del hambre. El desempleo reflejado en la cantidad de migrantes deportados están generando crisis locales. La obra pública es escasa, cara y mal construida. Solo se logra a través del clientelismo político que hace perder la dignidad y capacidad ciudadana de la población, en donde el sistema de consejos de desarrollo ha colapsado como representativo de las comunidades. Las oportunidades de profesionalizarse en el nivel medio se alejan con la imposición de la reforma magisterial. Violencia, inseguridad, criminalización a la lucha social, falta de atención a las demandas de las consultas y la militarización obligan a repensar propuestas y acciones políticas para modificar dicha situación. El énfasis hacia lo formal y al Estado de Derecho como discurso contrasta con el incumplimiento de la Constitución, leyes, convenios, pactos, convenciones y otros. Solo se acude al cumplimiento de la ley en la defensa de los intereses del sector económicamente poderoso. Aparte de los pueblos indígenas, la sociedad en general está a las puertas de una crisis social global que al estallar repercutirá de manera negativa en los mismos afectados y excluidos de hoy. ¿Es viable refuncionalizar el Estado? Creemos que sí, aparte de que es urgente y necesario. A través, en principio, de una propuesta política como la que se pretende formular, con una divulgación que permita asumir y mejorar los niveles de ciudadanía individual y diferenciada de los pueblos indígenas. Una hoja de ruta para la participación y representación e incentivar la consolidación de una fuerza social que se apropie de las propuestas y demandas. Que los pueblos indígenas lleven la iniciativa de una agenda nacional para la mayoría excluida de la población. Objetivos del proceso de diálogos interculturales para la construcción de una agenda para la reforma del Estado desde los pueblos y comunidades. RENOG y el Observatorio de los Pueblos Indígenas, conjuntamente con organizaciones indígenas y de la sociedad civil de 8 departamentos del país, elaboran una agenda para la reforma del Estado desde los pueblos indígenas y las comunidades. ¿En qué consisten los encuentros regionales de diálogos interculturales para la construcción de una agenda para la reforma del Estado desde los pueblos y las comunidades? La construcción de una guía metodológica para orientar el proceso de los diálogos interculturales para la reforma del Estado se centra en los temas: sistema de justicia, sistema económico, democracia y representatividad, y territorio y relaciones entre pueblos. Los temas género y juventud serán considerados como ejes transversales en la discusión temática. Se deberá garantizar la participación de mujeres y jóvenes dentro de la convocatoria para estos diálogos,
de manera que haya representatividad. La guía metodológica plantea la realización de los diálogos interculturales que utilizarán la metodología participativa en talleres de construcción colectiva del conocimiento. Cobertura. Los diálogos interculturales se realizarán con participantes de 9 departamentos de cobertura del proyecto. Se llevarán a cabo en 8 sedes. Los diálogos interculturales a realizarse en Alta Verapaz y Baja Verapaz se unirán y se realizará uno solo con sede en Cobán, Alta Verapaz, pero se tendrá participantes de ambos departamentos mencionados. Las sedes serán las siguientes: Quiché, Santa Cruz del Quiché; Huehuetenango, Huehuetenango Cabecera; Sololá, Panajachel; Alta Verapaz y Baja Verapaz, Cobán; Totonicapán, Totonicapán Cabecera; Quetzaltenango, Quetzaltenango Cabecera; San Marcos, San Marcos Cabecera; y Guatemala, Guatemala Ciudad Capital. ¿Quiénes participan en este proceso de los diálogos interculturales? Participan sectores y actores sociales en los temas justicia, por ejemplo, autoridades ancestrales indígenas, alcaldías indígenas, alcaldes comunitarios y guías espirituales, así como abogados mayas y no mayas, organizaciones que trabajan el sistema de justicia desde pueblos indígenas, organizaciones que trabajan el tema de justicia, actores políticos regionales o locales, tales como líderes religiosos, líderes indígenas, dirigentes políticos, comités pro justicia, entre otros. Entre los principales actores en el tema económico están las cooperativas, todo tipo de cooperativas que generan desarrollo económico, así como empresarios mayas que generan empleo y desarrollo económico donde se ejecuta este proyecto. Asociaciones indígenas de comerciantes, emprendedores y de desarrollo económico, empresarios en los departamentos donde se ejecuta el proyecto, instituciones del Estado tales como Ministerio de Economía, Finanzas, Energía y Minas, también facultades económicas de las universidades privadas y la estatal, entre otras organizaciones. Entre los principales actores en el tema democracia y representatividad, contaremos con la presencia de partidos políticos legalmente constituidos, comités cívicos, diputados distritales, organizaciones que han elaborado propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso de la República, Tribunal Supremo Electoral, entre otros. Entre los principales actores en el tema territorio y relaciones entre pueblos, se contará con la participación de autoridades ancestrales, organizaciones mayas que han acompañado las consultas de buena fe en las comunidades, organizaciones mayas que trabajan el tema sobre las consultas, acceso a la tierra y el convenio 169 de la OIT, entre otros. ¿Qué se espera al finalizar los diálogos? Una agenda para la reforma del Estado desde los pueblos indígenas y las comunidades, formulada y validada con participación de organizaciones sociales e indígenas, universidades, expresiones religiosas, comités cívicos, centro de estudio, partidos políticos y otros. Llegamos a un segmento sumamente espectacular, Leti, y es los saluditos, ¿no es así? Sí, porque hay muchas personas que se comunican con nosotros vía Facebook, vía correo electrónico, vía teléfono, y por ahí en el transcurso del programa usted tiene todas las direcciones para comunicarse con nosotros, cosa que realmente le agradecemos. El saludo va muy especial para Sheila de León. Sheilita, un abrazo para usted. También para Ani de Paz, nuestra amiguita Ani de Paz, que nos ve, muchas gracias. También para mi hermanito Alex Acalchot, un abrazo. Para Gretchen Jordan, ella está en Estados Unidos, un abrazo para ella. También para Mario Antonio Rascón,
para Maneli Frankman, ella está en Suiza, así que un abrazo muy, muy especial hasta allá, muchas gracias por el apoyo. También a Rolando Arturo Morales, a Rosario Chojolán, a Unice Ramírez, a Ronald Gonón, que está en México, a Selvin Beletsuy, a Marco Quiroa, a Irma López Cajas, a Juan Batz, a Eddie Mancilla, a Eddie Zarat, a Jenny Armas, el saludo también para Faustino Gabriel, para Reina Esther de la Fundación Vamos Mujeres por Guatemala, para la licenciada Liliana Hernández, un abrazo muy especial para ella, también para Edmundo Urrutia, Juan Leo Morales, Néstor Castel y todas las personas que se han comunicado vía Facebook, que realmente si les damos una lectura no alcanza el tiempo, pero un abrazo para todos. Sí, muchas gracias por estar pendiente de nosotras y de su programa Alma de Mujer. Y también quisiera saludar al licenciado Maynor Morales, que es un psicólogo que trabaja en conjunto en CEIPA y con la Secretaría Ejecutiva de la Niñez y Adolescencia. Así que un fuerte abrazo y un fuerte saludo para usted, licenciado Maynor. Y asimismo quisiera mandarle saludos a la licenciada Rosario de Alvarado, al licenciado Juan José Tánchez, al licenciado José Carmen Morales Vélez, al licenciado Freddy Fuentes, también al licenciado Víctor Guzmán, ya que tuve el honor y el privilegio de compartir con ellos un año más, un cumpleaños más de la subsede del Colegio de Psicólogos aquí en la ciudad de Quetzaltenango este viernes. Asimismo también a la licenciada Delma de Orellana y a la licenciada Rosana Maldonado. También quisiera saludar a la señora Alma de Bielma, al señor Luis Ríos, Dios lo bendiga, gracias por estar pendiente del programa, a Chepe que siempre nos sintoniza desde la salida del Molón en la pensión El Quijote, a Ceci de Barragán que desde La Esperanza nos ve, a Miriam Morales que también nos ve en el condominio El Silencio, así que Michu, te mando un fuerte abrazo y un gran beso, y asimismo quisiera saludar a doña Blanqui Tai de SAC, que ella nos sintoniza desde la Cruz de Piedra, también a doña Belki Domingo que siempre está pendiente de Alma de Mujer, a la licenciada Astrid Mamaca que también está pendiente de Alma de Mujer, al licenciado Aníbal y al licenciado Miguel Gramajo, que siempre son bien recibidos sus buenos comentarios y también su presencia desde un inicio de Alma de Mujer, así que muchas gracias por el apoyo, que Dios los bendiga. También quisiera saludar a Celeste de Girón, que el día miércoles cumple un año más de vida, así que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más. También a doña Patti de Díaz, que no se pierde nunca un programa de Alma de Mujer, al licenciado... También quisiera mandarle un fuerte y un gran saludo al licenciado Armando López, que está a cargo de la oficina del adulto mayor de la Municipalidad de Quetzaltenango. Bueno, como todo inicio tiene un final, pero solo de este segmento, de este programa, de este día. Recuerde vernos los miércoles a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Yo me quedo con música en vivo y deleitándome de un delicioso chocolate y de unos tacos. ¿En dónde, Leti? Aquí en Anda y Pícate. Un saludo muy especial para usted. Quiero felicitar muy fuertemente al equipo de Creativa Estudio porque nos tiene muchas sorpresas para este año. Así que quédese con nosotros porque Alma de Mujer le traerá muchísimas sorpresas. Y que viva Shela, señores, porque de acá somos. Así que felicitaciones para todos y todas. Nos vamos y que la pasen muy, pero muy, muy bien. Así es, amigos, no se le olvide ser original, ser sencillo, ser auténtico y recuerde, de las manos de nuestro Creador, acompañados del Espíritu Santo. Así que hasta la próxima, que Dios los bendiga. Esto fue Alma de Mujer. Alma de mujer, trozo de verdad, ansias de saber, ganas de volar. Alma de mujer, donde conquistar una parte de pasión, otra parte. Si la vida me das, ¿por qué vivir sin